Bienvenidos a Aragón, hablando claro. Hoy hablaremos de las primarias del PSOE en Zaragoza. La primera votación se celebra este domingo y de ahí saldrá el próximo candidato o candidata a la alcaldía de Zaragoza. Y hablaremos también del Top Manta. ¿Por qué? Porque mañana Zaragoza se convierte en una especie de foro de los manteros a nivel nacional. El Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid y el Sindicato de Manteros de Barcelona vienen a la Plaza del Pilar mañana a las 12 para mostrar su apoyo a los dos colectivos que se encuentran en estos momentos denunciados por supuestas injurias y calumnias contra la policía local de Zaragoza. Denunciarán también y protestarán por el racismo institucional. Racismo institucional, habrá que ver si se refieren al racismo institucional contra la policía local o de esta institución, o contra el racismo institucional del Ayuntamiento de Zaragoza, del que depende el cuerpo de la policía local, o bueno, a qué hacen referencia, ¿no?, con este racismo institucional. Este y otros temas, si el reloj nos lo permite, abordaremos en los próximos minutos. Nos acompañan hoy en la mesa Emilio Comín, histórico socialista. Buenos días. David Bisús. Buenos días. Y Marisa Rada. Hola, buenos días, Celia. Buenos días. Bueno, domingo, primera votación de las elecciones primarias del Partido Socialista para elegir al futuro candidato o la futura candidata a la alcaldía. ¿Se respira ambiente de elecciones internas? Bueno, lanzo la pregunta, pero como tenemos a Emilio Comín, que ya ha pasado por esto, porque en el año 95, corrígeme si me equivoco. Sí, fue la primera vez que se dio en primaria. Efectivamente. Y gané. Afortunadamente, luego el resultado electoral no fue bueno porque eran unos tiempos muy duros y muy malos. Y muy diferentes a estos. Sí. ¿Se respira ambiente de primarias en el PSOE en Aragón? ¿Ha habido movimiento? Sí, sí. Dentro del partido sí que se ve algo de ambiente, pero no ha tenido una trascendencia afuera, que es lo que en estos casos yo creo que hay que llevar. Yo creo que los candidatos deberían haber hecho debates externos, que la gente de fuera del partido, simpatizantes, votantes, incluso los que no lo son, hubiesen podido también participar. Yo creo que ahí ha faltado, así como otras veces cuando las primarias con Pedro Sánchez o incluso las primarias para el presidente del gobierno de Aragón, pues tuvieron unos debates mucho más y más trascendencia pública y la gente pudo participar, ver, opinar. En esta ocasión yo creo que han sido muy, muy endogámicas, muy internas, ¿no? Y además no entiendo muy bien por qué, tampoco. Igual, por situar a nuestros oyentes y a nuestros telespectadores, aclararemos que hay tres candidatos a estas primarias, que son Florencio García Madrigal, Pilar Alegría, actual consejera en el Gobierno de Aragón, y Carmen Dueso, que fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza. David, ¿cómo ves estas primarias del Partido Socialista? David Bisús. Pues, yo la verdad que reconozco las palabras que dice de que son un poco endogámicas, porque la verdad es que no he hablado de las primarias del Partido Socialista con nadie nunca, o sea, quiero decir, bueno, nunca, en los últimos meses, ¿no? Todo tiene que ver desde luego con lo mediáticos que son los candidatos y con la relevancia del puesto institucional que va a tener. Lógicamente, cuando son unas elecciones locales, a pesar de que la figura del alcalde es muy importante para una ciudad, como no puede ser de otra manera, pero lo cierto es que al final el potencial público que tienen esas primarias, el seguimiento de esas primarias, es relativamente limitado. Y si tenemos en cuenta además que la política, a pesar de que en el último tiempo ha sido muy mediática, muy generalista, no deja de ser una sección para públicos muy concretos, pues parece lógico y normal que no sea un tema de conversación en la calle. Y desde aquí, pues el único mensaje que me gustaría lanzar a los tres candidatos es que afronten si ganan esas primarias y después, en algún momento dado, llegan a ser alcaldes de la ciudad, pues que cojan de verdad a Zaragoza por los cuernos en este caso, ¿no? Como al toro por los cuernos, y le den una vuelta al ayuntamiento, porque la verdad es que en los últimos meses está enquistado, está estancado, está parado, no está aportando nada a la ciudad y está generando crispación hasta en las cosas en las que parecía imposible que se pudiese llegar a generar, como por ejemplo las fiestas del Pilar. O los calendarios de los bomberos. O los calendarios de los bomberos. Los bomberos vuelto manta. Bueno. Marisa Rada. Yo personalmente, la verdad es que estoy recibiendo alguna información por algún contacto de otros tertulianos y demás que está en eso, y entonces hace un poco de campaña entre ellos. Entre nosotros, pero realmente no, aparte de una invitación así pública que hubo de Pilar Alegría cuando hizo la presentación del programa, pues no se está escuchando. No se está percibiendo, está pasando desapercibido. No está llegando a la sociedad. Ese mensaje, suponemos, como comentaba Emilio Comín, que está viendo pues mensajes como
comunicaciones internas, nos habla de que... Hombre, en realidad las primarias en origen están destinadas a lo que pasa es que partido, históricamente las primarias del PSOE se han vivido siempre como con como mucha más, pasión. Más ¿no? intensidad, claro, efectivamente. Claro. Entonces parece ser que bueno, ahí Florencio García Madrigal nos comentan que viene más fuerte de lo que se pensaba inicialmente. Fue, de, si no recuerdo mal, el primero que inició la campaña. Emilio, a lo mejor tú nos puedes ayudar con esto. Sí, sí, la verdad es que sí. Incluso daba la sensación de que podía estar más cerca de Pilar Alegría, incluso dar la sorpresa. En las últimas noticias que tengo parece ser que Pilar Alegría debería ganar por comodidad y tal, con comodidad, a pesar de que va a depender mucho de la participación. Y en ese sentido es lo que decía de haber hecho que los militantes que no van a las agrupaciones, como yo, por ejemplo, claro, que rara vez vamos y tal, pues se movilizan más cuando claro, lo perciben y perciben debates y ven que hay cosas de este tipo, y moviliza mucho pues a la gente esta que normalmente no va, porque claro, los que están allí todos los días no necesitan debates, porque están todos los días con los candidatos, claro, y tal, ¿no? Entonces, ¿y puede esto deberse también al programa de los tres candidatos, que tampoco se ha centrado mucho en la ciudad de Zaragoza y ha sido más general? Yo creo que el programa en este momento yo creo que es secundario. Yo creo que lo que se está planteando es una cuestión más de vida orgánica. Todos intentan hacer propuestas de cara a la ciudadanía, es evidente y tal, pero entre los que votan yo creo que hay una idea mucho más tal. Es decir, para la mayoría es quién me da más a mí, es decir, quién es el que más conozco, el que más me tal, con lo cual, bueno, pues una técnica para esto, para llevar votos orgánicos, es no solo me presento, sino que además hago la lista y les digo a los secretarios generales de agrupaciones, oye, no te preocupes, que te pondré en la lista y que tal, este tipo bueno, pero de, esto es una constante, ¿no? Quiero decirlo, de, con la lista orgánicas que son ya una de las penas de la democracia las española. Las cosas, sí, sí, las cosas internas. Y en otros casos, pues lo que se hace es, pues, que el militante piensa, a ver, ¿quién me puede dar más recorrido electoral? ¿Quién tiene mejor imagen o quién lo puede tener? ¿Quién llega más a la ciudad? ¿Quién puede llegar más a la ciudadanía? ¿Cuál ese es la, tipo de cosas. Ahora, ¿no? Que nombra la cuestión de la imagen, Marisa, ¿querías hacer? Sí, quería hacer solamente una puntualización. Yo creo que los tres candidatos, en este caso, el mensaje va para todos. La responsabilidad que como partido tenéis de que Zaragoza se encuentre en la situación en la que se encuentra. Quiero decir, venís con unos proyectos más o menos interesantes, más o menos locales o más amplios, pero en realidad los zaragozanos no nos olvidamos de que realmente si tenemos a Zaragoza en común, que vamos, ha llevado la ciudad a donde la ha llevado, es gracias a que vosotros lo habéis mantenido durante estos 4 años. No se podía hacer otra cosa. Bueno. No había otra solución. Hay muchas soluciones, no, Emilio, no, no, permítame no que desienta. Si se trabaja en aras a la ciudadanía o si se trabaja en aras de un eslogan político, son dos cosas diferentes. Si te trabajas para los electores, no hay solución. Sí, es decir, la mayoría de los votantes socialistas no hubiesen entendido nunca, ni que hubiesen, que hubiesen tenido la alcaldía con los votos de otros partidos, ni hubiesen entendido que se hubiese dado los votos a otros partidos. Es decir, esto pues, es una constante, o sea, de la izquierda y la derecha. Efectivamente, la pero que a lo mejor, así, a lo mejor en el siglo XXI podemos empezar a cambiar planteamiento. Aquí no cambia nadie y por aplicar... más que hay partidos que dicen, no, yo soy liberal, no, esto de la ideología ha desaparecido. Luego cuando llega algo que tiene que ver con la ideología, cada uno se pone a un lado de la línea. Yo no estoy tan de acuerdo. Esto es una cosa absolutamente, lo estamos viendo con lo de Franco y lo estamos viendo con muchas otras cosas. Es decir, es ideología y la ideología no desaparece. Por más que se empeñen en decir que esto no, tal, mira, cada uno tiene su ideología, tiene derecho a tener su ideología y cada uno se tiene que posicionar, me guste más o menos. Yo creo que el partido incluso a costa de los votantes que más duro le está dando al alcalde y al equipo que gobierna es el PSOE. O sea, es de los que no estoy tan de acuerdo. Le dan sin ningún reparo ni remordimiento. Porque le revuelve las entrañas ver lo que están haciendo. Pero lo están haciendo gracias a vosotros. Pero, entonces sí, a mí explícame, claro, esto no, lo están en un mundo gracias normal. A los votos de los ciudadanos. Bueno, también podrían impedir que hicieran nada y escurrir el bulto, haberlo escurrido 2 o 3 años y haber hecho un circo que más o menos muchas veces es en lo que se convierte en este tipo de situaciones
todos los hemiciclos, vamos desde arriba hasta el local, ¿no? Sí, el ayuntamiento es más complicado, que hay que hacer cosas todos los días. Ahí la gestión pasa factura semanal. Por eso se manifiesta más. Hablaba de ideología y de si algunos partidos dicen hay que superar la ideología, la izquierda y la derecha. Es que la izquierda y la derecha como tal no es una ideología. O sea, ser de izquierdas sí que se puede entender una ideología, ser de derechas no, porque también. Pero hay un batiburrillo de mil variantes dentro de la derecha que tratan de estigmatizar o de reunir en torno al fascismo, que es ridículo hoy por hoy, la verdad. Es que, sí, vamos, rompe. Es surrealista. Yo no conozco incluso a nadie que sea de derechas, y para lo que es la izquierda, a mí se me consideraría de derechas, y estamos más alejados posiblemente de cualquier tipo de fascismo, precisamente por ser estatalista y por ser, en cierto modo, socialista. Efectivamente. De acuerdo. Este debate decir, se nos está yendo del ámbito de local. Ser fascista no tiene nada que ver. Exacto. Entonces, ser fascista es una cosa, pero hay una cuestión que está clara. Es decir, Franco era un fascista. Eso está claro. Y además de un dictador. Puede ser un dictador, sí, pero era un fascista. Entonces, esta es la situación real y tal. Entonces, ves que en la derecha también se esconde mucho fascista. Sí, pero creo que o son algunos fascistas. Creo que bueno, son, si no es inconveniente, volvemos a las primarias. Lo que sí quería, y quería enlazarlo con esto, es que a propósito de las primarias, a mí sí que me gustaría que dentro de un propio partido hubiera capacidad para que las personas que se presentan a estas primarias puedan presentar programas muy diferentes entre sí. Pero al final, y cuando digo que sí, en cierto modo sí que se supera esa izquierda y esa derecha, es porque en la práctica, tanto el Partido Socialista en la práctica, es decir, cuando gobierna, como la derecha, el Partido Popular cuando gobierna, se separa muy poquito de una línea que es el consenso de la socialdemocracia en Europa, y la verdad es que hay pocas alternativas a esos dos. Y al final va más de nombres y va más de mediatismo y de que la gente, sí, te conozca, que de programas políticos enfrentados. Y a mí me encantaría que en un mismo partido hubiese 3, 4, 5 corrientes diferentes, reconocibles, oye, que se pudiese elegir. Bueno, en el Partido Socialista corrientes hay muchas. Tenemos ahora mismo estas tres. Demasiadas. Y las que no salen. De hecho, se trata de ir aglutinando. Bueno, además, en el tema de las primarias, igual Emilio nos puede ayudar. También este año ha habido algunos cambios. Por ejemplo, recuerdo años en los que llegaban los candidatos con avales que eran enviados por WhatsApp, por mensaje. Este año se ha puesto un límite. Los avales tienen que estar presentados con el nombrecito, el DNI, todo bien presentado, y con un límite además. En el momento, no sé si eran, no llegaba a los 300, corrígeme si me equivoco, cada candidato. Entonces, quiero decir, esto da un poco también de, se ha intentado organizar y evitar los líos de trampas, claro. Pero si se pone un tope, en realidad tampoco a nivel interno se sabe quién tiene más avales o menos, y se pone un tope, ¿no? Porque una vez llegado se intuye esos movimientos. Pero como son todo intuiciones, habrá que esperar al domingo y veremos si hay que ir a segunda vuelta o si hay alguno de los candidatos consigue el 50%. Tenemos ya alcaldable por el PSOE para las próximas elecciones. Pasamos a otro tema relacionado con Zaragoza. Discúlpenos nuestros telespectadores y nuestros oyentes de Aragón, pero es que es un tema relevante. Mañana, Zaragoza, a las 12 de la mañana, acogerá una concentración de protesta de los Top Manta. ¿Qué sucede con esto? Van a venir el Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid y el Sindicato de Manteros de Barcelona. Digo sindicatos entre comillas. En realidad ellos se denominan sindicatos. En realidad son asociaciones, porque esta actividad es ilegal en España, entonces no pueden constituir un sindicato con esta actividad. Vienen para apoyar a la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón y al Grupo por los Derechos Civiles 15M, que en estos momentos se encuentran denunciados por un sindicato del Ayuntamiento por presuntas injurias y calumnias contra la policía local. Vienen a manifestar su rechazo al racismo institucional que, en su opinión, existe en estos momentos en Zaragoza. Racismo institucional existe en la policía local, en el ayuntamiento, en la ciudad en sí. Opiniones. Silencio. Yo creo que echar mano de este tipo de cosas tradicionalmente y tal, cuando es una actividad, la policía tiene que hacer cumplir las leyes. Y entonces hacer cumplir las leyes a los que utilizan la manta para ganarse la vida, también lo tienes que entender. Es una realidad social, pero es una actividad que no es legal, por tanto la policía tiene que actuar. De ahí acusarles de racismo, no sé, a ver, usted, yo cumplo la ley, sea blanco, negro, amarillo, verde, hombre, mujer, chico, chaco. Y entonces, pues este tipo de cosas parecen un poco fuera de lugar. Ese tipo de denuncias de institucionalmente un racismo, pues yo desde luego no lo he percibido, y si hay racismo será alguna persona en concreto o de dos, pero es en este país racismo institucional, un país tan tan integrador como ha sido este, aquí no tenemos los problemas que tienen otros países europeos de guetos y tal y igual,
yo creo que es un poco exagerado. No, suscribo totalmente las palabras de Emilio en el sentido del racismo. O sea, yo creo que estamos en un tema muy complicado por todos los aspectos, ¿no? que engloba desde el punto de vista social, pues del mantero, pero que no podemos olvidarnos que detrás tiene una mafia que lo está explotando. Quiero decir... Y desde el punto de vista económico y comercial. Y, efectivamente, desde el punto de vista económico, el punto de vista social, el punto de vista político, yo creo que en realidad es un problema. El problema de la existencia del Top Manta en España, que existe bueno, a nivel mundial, y creo que es un problema que debería gestionarse, digamos, entre todas las administraciones de forma transversal, o sea, desde el Estado, la autonomía y lo local. ¿Que la policía sea racista? Pues sinceramente yo pienso que no hay instituciones racistas en España en este momento. ¿Y en Zaragoza? Y en Zaragoza en particular. Bueno, en Zaragoza, en Madrid, en Barcelona, porque en realidad vienen todos. Sí, sí, además, vienen todos. Es que sin perder la perspectiva estamos hablando de que los manteros normalmente están en España en situación irregular, lo cual es una realidad. Estamos hablando de que se van a concentrar mañana en Zaragoza, viene gente de forma libre desde Barcelona, desde Madrid, desde Valencia, para reivindicar una serie de cosas y para exponer pues, sus argumentos. Por tanto, ni las instituciones son racistas, porque no van a impedir que esto ocurra, no van a impedir, además es lo normal que no lo impidan, lógicamente, cada uno puede expresar lo que quiera, y además es que van a decirlo ellos de forma libre, por tanto, la libertad de expresión sí que está garantizada. Ahora bien, que hay algunos matices que se han introducido recientemente, pues por distintos motivos en los códigos penales, en las leyes administrativas y demás, que limitan de alguna forma esa libertad de expresión y que además está generando mucha polémica recientemente, pues es una realidad. Pero no solamente por razas, en este caso los senegaleses, es que estamos viendo cómo también se están enjuiciando por los mismos motivos a españoles. Entonces no hay que perder la perspectiva de dónde estamos. Claro, en estos momentos estamos hablando además de dos colectivos, en el caso de la Asociación de Inmigrantes de Senegaleses de Aragón y del Grupo Derechos Civiles del 15M, que están inmersos en una causa judicial. Hay la jueza esta misma semana vio indicios de delito de calumnias y de injurias contra la policía local. Consideró que eran unas acusaciones muy graves y se están siguiendo unas diligencias. ¿Esta es una forma de presión o no por parte de estos colectivos de antisistema, se le podrían llamar? Es que de alguna forma cualquier problema que en cierto modo es residual o que un colectivo muy concreto, una serie de personas perciben, lo institucionalizan en este caso, porque sí que lo abren y además hablan en voz de todos. Es decir, ellos son posiblemente incluso una propia minoría dentro de todos los senegaleses que hay en España, porque la verdad es que hay muchos, y hablan en nombre de todos. Entonces lo que hacen es socializar un problema muy concreto, si es que además existe ese problema, porque al final no olvidemos que esto es cuestión de interpretación. Para unos todo lo que vaya en una determinada dirección es un atentado contra sus valores o contra sus principios o contra sus libertades, cuando a lo mejor objetivamente no es así. Yo creo que el origen de todo este problema empezó cuando el sindicato o la asociación de senegaleses acusó a la policía local de Zaragoza de haberles robado mercancía. Efectivamente. Ahí entonces, les acusaron de haberles robado la mercancía también, ¿no? Selectivamente de manifestaciones racistas. Lo curioso es que este expediente está en el ayuntamiento de Zaragoza. Es un expediente reservado, no se ha tenido acceso a él. Se han producido entrevistas, se ha entrevistado a personas relacionadas con el Top Manta, pero no se ha escuchado todavía la versión de la policía local, ¿no? Bueno, yo creo... Falta información. También que hay alguna relación personal entre el liderazgo del sindicato de manteros y alguna persona del ayuntamiento. Eso... Que puede estar contribuyendo, digamos, a lo mejor a entorpecer la fluidez. Una de las cosas, cuando pasan estas cosas suelen pasar porque desde la dirección política, pues no se acaba de entender... No se acaba de entender que la policía está para cumplir leyes. Claro. Y se tiene tendencia a decir, ¿no? Los antisistemas, eso que decíamos, los antisistemas en definitiva están dentro del sistema, siempre y cuando no incumplan la ley. Uh-huh. O sea, tienen todo el derecho a ser antisistema. Efectivamente. Pero lo que no tienen derecho es incumplir leyes. Uh-huh. Ayer y mismo... por tanto, esta es la parte que en este país debemos entender. Sí. Y a partir de ahí, el problema que pasa es cuando un político que tiene responsabilidad de gobierno no entiende eso perfectamente, pues acaba produciendo distorsiones en el funcionamiento de todo. Y entonces no me extraña que la policía se enfadase y tal. Y efectivamente. Por si la policía se hubiese sentido defendida por el ayuntamiento, probablemente no hubiese hecho más caso a esta situación. Claro.
El problema es que, claro, ahora es verdad que hay unas calumnias y es verdad que puede haber penas duras para los calumniadores. Porque, efectivamente. Ayer mismo digo penal español. Ayer mismo sabíamos que pero esto viene por otro tipo de cosas, porque ha habido alguien que no cumple con sus funciones. Claro, porque se favorecen, digamos, es decir, que el conflicto. Pone, anticipa lo que es su obligación de hacer cumplir las normas con lo que es, son sus sentimientos tal. Y yo puedo entender que tenga sentimientos de hacia los manteros, pero... Claro, ayer mismo sabíamos que Elena Giner ya manifestó públicamente a preguntas dirigidas por compañeros de esta casa, de Radio Aragón, que el ayuntamiento no se va a personar en defensa de la policía local. Es decir, hay que recordar que la defensa en estos momentos del cuerpo de la policía local la está realizando uno de los sindicatos del ayuntamiento. Entonces, bueno, todos los partidos de la oposición ayer coincidieron en exigir a la concejala delegada de policía local más transparencia y una defensa firme de los intereses de la policía local, precisamente ante situaciones como esta que estamos viviendo. Es que eso es lo que pasa. Cuando uno hace dejación de sus funciones, pues ocurre pues que las cosas se judicializan y tal, porque los que se tienen que defender no se sienten defendidos. Normalmente una cosa de este tipo, una asociación, lo han dicho mil veces. ¿Cuántas veces se han dicho los gitanos al ayuntamiento, a la policía? Ojo, pero los gitanos en el mercado están pagando sus tasas. No, hablo hace muchos años. Sí. ¿No? De racistas, no sé qué, de tal, esto, jamás. En la vida, pero por tal, bueno, ya está, vale, está aquí y no ha habido más. O sea, ni la policía ha denunciado, ni los que se han sentido concernidos han ido al juzgado, ni, y por tanto era una cosa de decir, bueno, pues esto es como funciona, pasa, pues son cosas que se dicen, que tal. Pero claro, cuando alguien no se siente defendido porque te tiene que defender, pues la única solución que te queda es ir al juzgado a defenderte. Eso es lo que ha pasado con la policía. Y esto, gente que se cree que hace un favor. Teniendo esa que creen que así defienden a los manteros, se equivocan, es que así no les defienden. Efectivamente. No les defienden. Yo creo que ese es el punto final. Y este es la situación, y es muchas de las cosas que pasan en el ayuntamiento. Ves cosas como esta del calendario. Los nuevos inquisidores, otra vez, me deja usted. Chico, déjeme en paz. Yo me quejaba de las monjas y ahora resulta que son peores. Esto es opinión, déjeme usted tranquilo. Por Dios, deje. O sea, no sé, son cosas que dices, oiga, siempre han pasado y tal, pero ahora ahí a ver cómo cortamos lo más fino posible el salami, ¿no? Oiga, mire usted, a ver si es transparente y podemos ver a través de... No. Yo creo que ahí se equivocan completamente este tipo de gente que son tan absurdos, que tienen esas posiciones de no entender a los demás y de lo mío es lo único que vale. Y yo creo que eso es muy, muy contraproducente para la sociedad. Lo vemos en Cataluña, lo vemos todos los días, este tipo de cosas. De eso se quejaba Cubero, de que los bomberos se cortaban el salami demasiado fino y por eso luego tenían, ¿no?, que comen poco, vamos, sí. el culto al cuerpo. Pero claro, los gigantes que son bomberos. Lo que pasa, o sea, es que tiene un cristal, tiene un cristal muy... Tienen que hacer intervenciones en situaciones complicadas y hay la fuerza. Ya me gustaría ver físicamente preparado, pues ya no solamente es una cuestión estética, claro. Es que además es una cuestión de responsabilidad para con su trabajo y para con la ciudadanía. O sea, parece y que pruebas. Tienen perfecto derecho a hacer lo que les parezca. Que les dé la gana, claro. Las pruebas de acceso solo para que lo exigen, ¿no? Que estén en muy buena forma. Claro, es que es... La nueva Inquisición. Es que no puede ser. La nueva Inquisición. Sí, no son los extremos siempre, ¿eh? Los extremismos siempre llevan ese tipo de cosas. Sí, no, a intentar ver las cosas como yo las veo impongo además. Es que además te llegan a imponer lo mismo dejen paz un a los extremo demás que el otro. Pero la pregunta es, ¿esto es estrategia electoral? ¿O realmente esto va improvisando y va salto de mata? Yo creo que es estupidez. Yo creo que ya no tienen estrategia hace mucho tiempo. Pienso que han perdido completamente. No, lo digo por las fechas en las que estamos. Igual quieren saltar a nivel nacional o no. Es una estrategia meditada de que ellos quieren defender así su programa. Mirando en las redes la reacción... Por ejemplo, el tema del calendario, te puedo asegurar que yo, ni los suyos. No olvidemos una cosa, ¿eh? Es que Cubero no es Podemos, ¿eh? Cubero y es que la mayoría del grupo de aquí no está, es el Partido Son Comunista. Son confluencias, claro, sí. Es el Partido Comunista, y el Partido Comunista además más rancio. Sí. O sea, lo cual no deja de tener su... Porque el alcalde también lo pasa mal con ellos, ¿eh? No lo olvidemos. Pero tiene que pasar. Y el Madrid han tenido muchos problemas también con... Con esto de las primarias, yo creo que Podemos se le fue un poco la mano y no la volverán a repetir así, seguro. Bueno, tenemos ahora 8 meses por delante en el que supongo que anuncios de este estilo o polémicas de estas seguirán saltando. De momento, mañana estaremos atentos a esta concentración para ver si podemos obtener más datos acerca de exactamente contra qué se produce esta protesta. De cualquier manera, nos hemos dejado fuera el perfil comercial de esta actividad o lo que pueden opinar los comerciantes, el pequeño comercio, ¿no? No sé si tenéis algún comentario al respecto. Pues a
ver, básicamente yo creo que deberíamos estar todos los ciudadanos en unas mismas circunstancias. Si queremos ayudar a estos señores, pues por, individualmente, no como colectivo de la parte de la mafia, sino individualmente, pues habría que hacer a lo mejor un programa de integración social con trabajo. Pero siempre con unos requisitos que a lo mejor más beneficiosos en los primeros años, pero que exijan cumplir con los mismos obligaciones fiscales y de todo tipo que tienen los comerciantes, uh-huh. Porque además, quiero decir, es venta de productos que pueden afectar a la salud, como perfumes que tienen unos componentes prohibidos por la legislación, o como... Muy bien, Marisa Rada, quien nos hablaba. Ustedes, gracias por seguirnos en sus hogares y escucharnos en su radio, en Es Radio Aragón. Estamos el lunes de vuelta a la 1:05 en Es Radio Aragón y en la Tele TV. Saludos y buen fin de semana.